La caravana, abogando por una reforma migratoria, llegó a la región metropolitana de Washington para continuar su objetivo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Así es, muy buenas tardes. Activistas en ayuno buscan que el Congreso tome acción y reactive el debate. Hoy visitaron a un congresista de Virginia. Después de visitar más de 60 distritos electorales en todo el país, la caravana que ayuna por las familias inmigrantes llegó a Virginia, abogando por una reforma migratoria. Esta madre de dos niños es indocumentada. Tenemos miedo de que si somos deportados, nuestros hijos no sabemos si queden en el limbo, no sabemos con qué familia se puedan quedar. Esa es nuestra preocupación más que nada. La caravana comenzó el 24 de febrero en Los Ángeles y a través del país ha buscado apoyo de la comunidad y concientizado a legisladores. Legisladores como el congresista republicano Frank Wolf. A solo paso de su oficina en Hardon, Virginia, decenas de activistas y familias se unieron en oración. Haciéndole saber al congresista de que él tiene la oportunidad antes de jubilarse este año en tomar liderazgo en este tema de la reforma migratoria. Es que la reforma migratoria aún está varada en el Congreso. Mientras ellos sigan pensando, nosotros vamos a seguir actuando, porque sabemos claramente que el Congreso no va a actuar sin presión. Y a final de cuentas, está en nosotros seguir actuando, luchando. El esposo de Marcelina podría ser deportado. Nomás yo pido a todas las migrantes que nos apoyen, que nos apoyemos entre nosotros y luchar, y todo es poder y todo se puede. Familias inmigrantes tienen esperanzas que algún día paren las deportaciones, se aferran a un ser supremo. Es un recordatorio de que esas 1.100 personas que están siendo deportadas hoy día, mañana, pasado mañana, son nuestros hermanos, nuestras hermanas. Uno de cada 9 residentes de Virginia es inmigrante y más de 200.000 son indocumentados. Hay muchas personas que están sufriendo, más los niños ante todo, porque a los padres los deportan y ellos se quedan con personas extrañas. Estas familias y activistas terminarán su recorrido este miércoles 9 de abril en Washington DC, pero dicen que continuará la lucha para que paren las deportaciones.